pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Jugar con fuego. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Libro de los Números, capítulo 11, versos 1 y 2. Cuando yo tenía unos 7 u 8 años, dormía en un sofá-cama en la sala de estar. Aquella noche mi abuelo había dejado sobre la mesita de café unas cerillas, y yo no tenía sueño. Irresistible. Esta sería la palabra para describir lo que aquella caja de cerillas se tornó para mí cuando la vi. Encendí una, encendí otra, y de un modo irremediable acabé incendiando el sofá en el que se suponía que debía de estar durmiendo. Cuando quise salir de la cama, las llamas me lo impidieron, por lo que fueron mis gritos los que alertaron a mi familia, la cual vino en mi socorro. Resulta evidente que si cerca de 50 años después estoy aquí contándolo, es porque no tuvo fatales consecuencias para mi vida. Ahora bien, el salón de mi casa quedó calcinado. Que yo no hubiera perdido la vida en aquella ocasión que estuve cerca, no fue óbice para que todo el salón de mi casa y algunas cuantas cosas más tuviesen que ser reemplazadas y toda la casa pintada. Las pérdidas fueron tremendas y todo por jugar con fuego. Al igual que en mi casa, uno de los extremos del campamento de Israel ardió y del mismo modo también el fuego del campamento fue sofocado. En este caso fueron las oraciones de Moisés las que agotaron las llamas. Sin embargo, al igual que en mi casa, lo que se quemó, se perdió. Aquel sofá y aquel salón no fue la única cosa que yo quemé en mi vida. Fueron muchas las expectativas, las esperanzas de muchas personas, yo incluido, las que se fueron quemando a lo largo de los años, años en los que la dureza de mi corazón me llevó a vivir de espaldas a Dios. Y sin embargo, hoy, y esto prefiero expresarlo en primera persona, aún me descubro en ocasiones jugando con fuego. En ocasiones es porque me arrastra la comodidad, otras es porque el orgullo se entroniza en mi corazón, otras porque me dejo llevar por la ira o la pereza, pero el caso es que aún quemo partes de mi vida que al final son irremediablemente contadas como pérdidas. ¿Por qué nos gusta tanto jugar con fuego? Porque en verdad todos tenemos nuestros fósforos, todos tenemos cositas con las que sabemos que o nos quemamos a nosotros o quemamos a los demás, pero las seguimos incendiando. Esas ironías con las que sabemos que hacemos daño y que generan ira, pero a las que no renunciamos, esos toquecitos de soberbia que aún de vez en cuando aderezan nuestras discusiones, esos puntitos egoístas que no acaban de desaparecer de nuestras vidas, o la pereza, esa especie de polizón de nuestras vidas que se esconde y aparece continuamente, tan difícil es de eliminar definitivamente. Todos jugamos con fuego en algún momento. Puede que sea como en el caso de Israel, que tan solo sea una queja,
pero esa queja es decirle a Dios: tú no sabes lo que mi vida necesita. Tú no sabes cómo complacerme. Tú no eres suficiente. Ni tú, ni lo que tú me das. Eso es lo que tiene tras de sí la queja. Eso es lo que nos permitimos que crezca en nuestro corazón cuando nos quejamos. En ocasiones veo a padres con niños pequeños que parece que no entienden esta parte de lo que la queja hace crecer en el corazón del hombre, y permiten y no reprenden la queja, y en sus pequeñas manifestaciones, sea con la comida, sea con el juego. Pero si no enderezas un árbol de pequeño, ¿crees que lo vas a poder enderezar cuando sea más grande que tú? Jugar con fuego siempre nos va a empobrecer, y eso en el menor de los casos. Porque principalmente lo que estamos haciendo es poner nuestras vidas y las de los demás en peligro. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Libro de los Salmos, capítulo 69, verso 5. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.